Hola, hermanas y hermanos. Le habla la apóstol Religia Fans, la enviada para salvarte. Da tu ofrenda, tu aportación y donación por medio de PayPal y podrás ser salvado o salvada. Contamos contigo en todo momento. Hola de nuevo, hermanos y hermanas. Aquí estoy, sí, aquí estoy. Ya he recibido algunas de sus ofrendas. Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanas y hermanos. Sigan dando sus ofrendas. Sigan. Sigan dando sus donativos, no menos de $100. A mi cuenta de PayPal, que va a aparecer en la descripción del video, arriba o abajo, no importa. Lo importante es que ustedes den la ofrenda para su salvación. Es la única manera, el único camino que hay. Que ustedes den su donativo para yo poder hacer mi trabajo y llevar la palabra a otras personas. Y poder salvar a otras personas. Y gracias a esto, ustedes pueden ser parte de este crecimiento, parte de la salvación de otras personas. Así que hermano y hermana que me escuches, ya lo siento. Los tiempos finales están cerca. Están escritos en la palabra. Está muy clara en la palabra. Así que les digo, hermanos y hermanas, den su donativo. Hagan su ofrenda. Su salvación no tiene por qué dudar por su salvación. No estimen en gastos para su salvación. Yo espero esas ofrendas de 100, 200, 300 mil dólares o más. En la cuenta de PayPal que va a aparecer abajo o arriba de este video. Eso se encarga la producción de poner el enlace o el link, como le quieran llamar. Para ustedes poder dar su donativo, su ofrenda. ¿Sí? Estaba yo leyendo esta mañana acerca estaba leyendo la palabra y hay un versículo que dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad, hermana y hermano? Sí, está. Todos deben conocerla. Y si no la saben, escríbanme por mensaje privado que yo se la voy a enviar. Pero antes de enviársela, ustedes tienen que dar su donativo. Recuerden, ayúdate que yo te ayudaré. Yo te voy a ayudar. Pero si tú te ayudas, ¿cómo tú te vas a ayudar? Dándome a mí tu donativo, tu ofrenda, para yo poderte ayudar, orar por ti, por tu familia, por tu bienestar y por tu salvación sobre todas las cosas. Sí. Caminemos juntos todos. Caminemos, caminemos, hermanas y hermanos. Caminemos hasta la eternidad. Sabemos que está ahí. Sabemos, la palabra lo dice, la palabra lo dice, la palabra lo dice, la palabra lo dice. Sí, la palabra lo dice. Y muy clara que es la palabra. Muchos van a querer desmentirme, criticarme, juzgarme, pero no me importa. Yo estoy protegida. La apóstol Religia Fans está protegida por la palabra. ¿Sí? Y por el poder que nos brinda el grande. ¿Sí? Yo soy una enviada del grande de él.
Yo soy una enviada para poder darles la solución para limpiarse de los pecados. Deben creer, deben tener fe. Nos falta eso. Por eso es que hay tanta violencia en el mundo. Por eso es que hay tanta división en el mundo. Por eso tantas muertes, tantos secuestros. ¿Ah? Tanto fraude. Tanta exportación de drogas. Los jóvenes pensando en locuras. ¿Sí? No, tenemos que parar esto. Y para que usted me ayude a cambiar todo, debe darme su donativo. Sí. El enlace o el link de PayPal va a aparecer en la parte de arriba o en la parte de abajo, hermana y hermano. Recuerde, no menos de $100 tiene que donar, tiene que ofrecer para su oración y salvación. Y con eso también estará ayudando a otras personas para salvarlas. A las personas pobres. Porque esa es mi misión. Mi misión es llevar la palabra. Es llevar la palabra. Pero sin la ayuda de ustedes no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Con la ayuda del grande y de ustedes, yo podré hacerlo. Porque es mi misión en esta tierra. Fui enviada para esto. La apóstol Religia Fans fue enviada para salvarles la vida, el alma, el espíritu. Porque el cuerpo muere. Lo material se queda. El dinero se va y se queda. Pero nosotros, nuestro espíritu, vivirá por la eternidad. Por la eternidad. Así que no caiga en riesgo de sufrir por toda la eternidad. No caiga en riesgo. No se deje tentar por el enemigo. No se deje. Que se disfraza de diferentes maneras para manipular. Hágame caso. Que yo he pasado por pruebas y todas las he pasado. Por eso soy la apóstol Religia Fans. Así que tengan fe, crean en mí y en el grande. Y envíenme sus donativos. No menos de $100. $100, 200, $1,000. Eso es nada a cambio de la salvación. Ayúdenme a seguir con esta misión. Yo cuento con ustedes. Esa es mi meta. Llevar la palabra alrededor del mundo. Y ustedes me van a ayudar. Por medio de su donativo, de su ofrenda. Es una ofrenda que le están dando ustedes a Dios. No es a mí. Esa es la misión que tiene Dios conmigo. Para salvar a otras personas. Sí, hermana y hermano. Yo sé que usted me cree. Y los que no me creen, por favor, crean. Porque yo soy la apóstol Religia Fans. Y yo vine a este mundo desde pequeña. Estoy predicando desde pequeñita. Desde los 8 meses de nacida. Yo estaba predicando porque ya yo venía preparada. Porque yo soy la elegida del grande y poderoso. Sí. Sí. Cuando se encuentren con el enemigo, ahí voy a estar yo para protegerlos, hermanas y hermanos. Pero no voy a estar ahí si ustedes no dan su donación. Si ustedes no dan su ofrenda, no puedo estar con ustedes. Así que ahora mismo hagan su donación, su ofrenda. Paguen por medio de PayPal. El link estará o arriba o abajo. No estoy muy enterada de cómo funciona esto. Pero la producción
me ha dado la oportunidad de abrir este espacio para poder llevarles la palabra. Así que, hermanos y hermanas, ayúdate que yo te ayudaré con la salvación y con todo. Sí, vamos, que sí podemos. Sí podemos. Mujeres, no vistan con falda, no se maquillen y déjense crecer el pelo. Yo soy prueba de ello. Ven, porque el poderoso, el grande, nos quiere tal y como somos. Este es tu templo. Por dentro tienes tu espíritu y tu alma. ¿Sí? Así que donen, den sus ofrendas. Que al darlas, yo les daré para atrás. Así que hermanos y hermanas, este ha sido el mensaje de hoy. Gracias por su atención. Les habla una vez más Religia Fans. Hasta una próxima ocasión. Bueno, verifiquen si en PayPal ya han pagado algo los hermanos y hermanas. Sí, chequen ahí la cuenta de PayPal. Está abierta. Dile a mi esposo. Dile a mi esposo que vaya a la computadora, que él sabe la contraseña y verifique que haya entrado pago. Que haya entrado pago. Porque yo no estoy haciendo aquí esto para nada. No. Mi voz cuesta. Mi misión cuesta. Ok, va a verificar, que verifique. Sí, me avisan. ¿Cómo quedó el video? ¿Cómo quedó? Sí. Ok. Porque necesitamos el otro nativo. Necesitamos ese dinero para pagar la luz, el agua y todos los servicios. Poderme comprar un carro de último modelo. Poder comprarme un jet privado. Ir a crucero, viajar por el mundo. Pero llevando la palabra, claro está, llevando la palabra. Sí. Ustedes lo saben. Por eso estoy aquí. ¿Cómo? ¿Qué está grabando? ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible que esté grabando todavía cuando ya yo me despedí? ¿Pero qué clase de...? No, esto es imperdonable. ¡Por Dios santo! Y no me avisan. Y yo estoy hablando aquí cosas que no debo ni hablar. Y ustedes no han parado la grabación. ¡No! No. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para el próximo video? Yo espero que la gente no lo haya visto eso. Que no lo haya visto. Córtenla, porque no voy a seguir hablando. No. Corten ya. ¿Ya cortaron? ¿Que si ya cortaron? ¿Ya cortaron?